Cibernauta, estás en el curso de programación con C# básico, creado en www.video-tutoriales.net. Bien, Cibernauta, en esta oportunidad vamos a analizar lo que tiene que ver con los arrays. Como sabemos, esta es una estructura de datos que se encuentra en todos los lenguajes de programación, o en casi todos, y en el lenguaje que estamos analizando, el lenguaje C Sharp, perteneciente a el conjunto de lenguajes de Visual Studio 2005, no es la excepción. Para ello vamos a hacer, como siempre, crearnos una aplicación, archivo, nuevo proyecto, y nos vamos a crear una aplicación de consola que vamos a llamar arreglos. Se pueden llamar arreglos, se pueden llamar vectores, ¿ok? Vamos a llamarla arreglos, un nombre que es general, arreglos. Arreglos introducción, ¿ok? Damos a aceptar y esperamos que nos cree la solución, el proyecto como tal. Ok, Cibernauta. Entonces, un arreglo es una colección de objetos. Por lo general, los arreglos, los arrays, como colecciones de objetos que son, lo ideal sería que fueran del mismo tipo. De hecho, tenemos en el lenguaje C Sharp un tipo, una cláusula, que es el ArrayList, que vamos a tocarlo en este punto, donde nos permite trabajar con arreglos de más de un tipo. Pero bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? De todas maneras, vamos a enseñarte, vamos a iniciar nuestro programa de hoy con la forma de declarar un arreglo. Suponte que el arreglo lo vamos a llamar letras, ¿ok? Y vamos a utilizar la sintaxis es new, y luego le pasamos el mismo tipo, pero ahora dentro de corchetes vamos a pasar un valor. Aquí también hay que colocar la palabra string dentro de corchetes para indicarle que es un array. Aquí se le pasa el valor, Cibernauta. Aquí vamos a suponer que queremos 5 elementos. Ok, entonces pasamos a declarar los elementos de una manera bastante simple. Para ello nos vamos a valer de un ciclo for para ir solicitando las letras por el teclado, y luego vamos a valernos de ese mismo ciclo for para ver cuál es la cantidad de datos que hemos introducido por el teclado. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a el ciclo for. El ciclo for este nos va a permitir solicitar las letras por el teclado. Entonces comenzamos declarando aquí mismo en el ciclo for la variable int x igual a 0. Recuérdate que en los lenguajes de programación como el C Sharp, como el Delphi, siempre el tipo de arreglo comienza desde 0, ok, desde la posición número 0. Recuerda que un arreglo es
una variable de memoria que soporta más de un valor distinto, diferente a la variable normal. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la comparación ahora. Sabemos que comienza, tiene 5 elementos y va desde la posición 0 hasta la posición 4. ¿Ok? Entonces, podemos colocar que x sea menor o igual a 4. O que x sea menor que 5. Porque si lo colocamos en 5, siempre es un valor menos que... Siempre es un valor menos que la cantidad que hemos declarado estáticamente aquí en el arreglo. Pues esta es una declaración estática, una declaración de unos arreglos fijos, ¿no? De unos elementos fijos que va a tener el arreglo. Y luego sumamos 1, x más más. Cerramos acá y hacemos nuestra llavecita. Y acá la otra llavecita para cerrar la estructura for. ¿Ok? Entonces, vamos a solicitar los datos por pantalla. console.writeLine con un mensaje. WriteLine. Introduzca la letra número y aquí me debería dar el número 1. En este caso tendría que colocar yo algo así como x.toString, ok, paréntesis paréntesis y después otro más con los dos puntos y el espacio. Cerramos. Entonces utilizamos la instrucción console.readLine, ¿ok? Para leer el valor. En este caso vamos a leer el valor de letras, ¿ok? En este caso sería letras, pero acá adentro vamos a colocarle el índice que sería x. ¿Ok? Cerramos entonces. Y ese es nuestro ciclo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer para mostrar los valores? Vamos a colocar aquí mostrar los valores. Para mostrar los valores, y vamos a hacerlo de una manera concatenada, vamos a utilizar esta misma estructura. Vamos a utilizar la siguiente estructura: console.writeLine, y hacemos lo siguiente. El resultado es dos puntos, vamos más y utilizamos string.concat, ok, y aquí le paso el objeto, ¿no? En este caso el objeto es letras, así sin índices. Ok, cerramos entonces y vemos cómo esto funciona. Vamos a colocarle aquí nuestro console.readKey que siempre le colocamos aquí, paréntesis punto. Entonces tenemos acá un errorcito y es acá en sobrecarga para el método readLine, acepta un argumento. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Esto que está acá, ¿verdad? Letras, lo que está aquí adentro, vamos a copiarlo
y vamos a colocarlo acá como que va a recibir el valor de console.readline y lo que está dentro lo borramos. Ok, veamos entonces, corregimos el error. Ok, corregido el error. Introduzca la letra número 0, ¿verdad? Que es la posición número 0. En realidad vamos a colocar A, la letra número 1 es B, C, D y E. Cuando yo le dé a Enter, él va a hacer un string con cat y va a colocar A, B, C, D, E juntos, ¿no? Como resultado. El resultado es A, B, C, D, E. Ahí lo vemos, ¿eh? Entonces, de esa manera, utilizamos de una manera simple el uso de los arreglos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para trabajar sobre este mismo texto? Vamos a trabajar para adicionar, lo que se conoce como un array list. El array list, para poder utilizarlo, tenemos que irnos acá a la sección using y colocar using y vamos a colocar la estructura que lo soporta, system.collections. Aquí la tenemos, ¿no? system.collections, aquí está. De todas maneras, collections, system.collections, aquí la tenemos. Ok, entonces ahora sí podemos utilizar un array list. Ahora ve cómo cambia el programa, cibernauta. Ve cómo cambia el programa. El programa cambia de la siguiente forma. Yo, para declarar el array, tengo que hacer lo siguiente: colocar array list aquí como lo tenemos, ¿verdad? Ve que ahora se pone en color verde porque es ya una palabra reservada, ¿ok? Que la tenemos disponible porque hemos utilizado el system.collections. Entonces, array list, colocamos el arreglo como tal, vamos a llamarlo así, arreglo, ¿ok? Y luego pasamos a colocar new, pero en esta oportunidad vamos a colocar ArrayList. Vea que él se pone automáticamente acá, pero paréntesis, punto y coma. De esta forma ya no le estoy diciendo que es un arreglo estático, sino es un arreglo dinámico. Ok, es un arreglo dinámico y yo puedo pararlo cuando quiera. La estructura de control ideal para esto, para manejar un tipo de arreglo de este tipo cuando vamos a introducir datos, sería el tipo de dato, la estructura de control while. Ok, bien. Seguimos entonces, ¿no? Un array list puede tomar cualquier tipo de arreglo, pero lógicamente vamos a irnos acá a la parte de acá abajo y cuando solicitemos, vamos a dejar esta misma cantidad de información. Cuando solicitemos aquí el dato, ya no va a ser por console.readline. Ya no va a ser por letras, sino será por arreglo. Ok, arreglo, así como lo hemos escrito, punto add. Aquí, ¿no? Y colocamos el índice, en este caso es X. Ok, igual como lo teníamos. Y ahora mostramos los valores. Ve que la cuestión cambia, ¿no? En ese resultado. Veamos entonces cómo se ejecuta este programa. Ok.
Arrocito. Arreglo punto DD con paréntesis, ¿no? Y aquí sería string concat. Y lo que voy a pasar aquí como argumento en el string concat, aquí de un errorcito, estamos entonces corrigiéndolo aquí con paréntesis. Bien, y aquí vamos a colocar en el string concat. Sería arreglo, ¿no? Arreglo. Perfecto. Ejecutamos. Ok, se ve nota. Bien, entonces borramos lo que tiene que ver con el for anterior. Bien, en esta oportunidad vamos a borrar lo que tiene que ver con el for anterior para poder utilizar el ArrayList. Ya lo vamos a ver de todas maneras cómo se puede utilizar el arreglo, el ciclo for para mostrar los valores. Ok, entonces aquí utilizamos arreglo.add y bueno, vamos a hacer lo siguiente: vamos a colocar el valor a. Ve que aquí no estoy utilizando corchetes, estoy utilizando es paréntesis. Ok, vamos a hacer lo siguiente: vamos manualmente a que estos cinco valores sean los mismos que teníamos en el ejemplo pasado. Y bueno, ahora sí mostramos los valores con el ciclo for, ¿no? Entonces ingresamos a for, declaramos una variable entera x igual a 0, coma y x. En este caso x tiene que ser menor que 4, o en este caso también puedes utilizar x punto
En este caso también puedes utilizar el arreglo, el ancho del arreglo, menor que el ancho del arreglo. Sería arreglo punto, y aquí tiene una propiedad que es la propiedad count. ¿Okay? La propiedad count me dice cuántos son los elementos que tienen los arreglos. ¿Okay? Entonces colocamos punto y coma. ¿Okay? Y por último sumamos. Abrimos la llave. Abrimos la llave. Y entonces comenzamos a mostrar los valores que hemos introducido por medio del array list. ¿Ok? De la siguiente manera. Vamos a coger aquí esta línea console right line, nos la llevamos aquí arriba, la pegamos, ok, y vamos a hacer lo siguiente para cada línea. El valor número, y aquí vamos a colocar el arreglo, ¿no? El número, el valor del arreglo. Entonces sería x.toString. ¿Okay? Colocamos más los dos puntos y otro más. Para colocar el contenido del arreglo, en este caso sería arreglo x. Arreglo de x punto tu string. Entonces vemos cómo queda el resultado. Okay, aquí tenemos el rosito, tu string. Okay. Arreglo es variable, pero se utiliza como método. Arreglo variable, tenemos otro errorcito aquí que vamos a corregir, y es de la siguiente manera. Vamos a corregirlo de la siguiente manera. Vamos a colocar aquí dentro del corchete la X, y ahora sí vamos a colocarle el punto toString. ¿Ok? Punto toString. Ahora sí, vamos a ejecutar. Tenemos un paréntesis de más. Ejecutamos. Y bueno, tenemos entonces
entonces pasamos. Bien, entonces antes de mostrar los valores, como vamos a mostrar los valores aquí arriba, ok, vamos a colocar este comentario aquí, mostrar los valores. Y aquí abajo borramos esto, dejamos nada más el console read key. Aquí lo que vamos a es a colocar simplemente un console.readline. console.writeLine, y aquí vamos a escribir cómo es que voy, cómo fue que llamé al arreglo. En este caso sería arreglo, ok. Dentro de corchetes le paso el índice, que en este caso es x, y lo transformo a string, to string, ok. Punto y coma. Veamos entonces cómo funciona esto. Ok, entonces para trabajar con, para mostrar los valores, estos 5 valores que hemos mostrado acá en el ArrayList que hemos colocado, vamos a utilizar la función, como siempre hemos venido utilizando, WriteLine, console.WriteLine, ya tenemos, ok, pero en esta ocasión vamos a colocar el arreglo. Le colocamos dentro de corchetes el índice, que en este caso es x, y lo transformamos a toString. Ok, aquí está toString.
paréntesis, paréntesis, cerramos el paréntesis, punto y coma. ¿Qué nos va a mostrar esto? Bueno, nos va a mostrar los cinco elementos. Veamos si es cierto. Con el arreglo punto count nos verificamos eso. Con el arreglo punto count verificamos eso. Veamos si es cierto. Ejecutamos. Aquí vemos los cinco valores creados con el array list. Bien, cibernauta, aquí le damos para salida. Con esto hemos hecho lo que es una pequeña introducción a lo que son los arreglos. Seguiremos avanzando en el curso y seguiremos avanzando en nuestros videos. Con esto hemos hecho, bien cibernauta, entonces con esto hemos hecho una introducción a los arreglos. Esperamos que haya quedado claro. De todas maneras, siempre es importante verificar la información en línea que tienes con el Visual Studio o también la información que tienes en el MSDN Library. Será entonces, cibernauta, hasta el próximo video.